Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan bien. Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, nos encontramos en nuestra clase de nuestra semana número 3, en este caso nuestra clase número 12. Ya les había comentado el día de ayer que ya estamos ya a una semana de poder finalizar lo que sería nuestro curso de Excel básico. Quiero pasar nuevamente a poderles compartir lo que sería nuestra aula virtual. Recuérdense que nos encontramos en sección 3. Quiero hacerles un comentario adicional. Ya que la próxima semana estamos ya finalizando y estamos con una fecha específica dentro del aula donde se va a cerrar el curso y ustedes ya no van a tener acceso a la información que se encuentra, quiero invitarlos a que, si ustedes en esta semana llegan a finalizar y completar todo lo que se encuentra en sección 3, puede avanzar. ¿Y para qué? Para que la próxima semana ustedes puedan solamente trabajar el examen final, que consta de 15 preguntas. Este examen final que se encuentra ya en sección 4 ya tiene un porcentaje mayor. Y ese porcentaje corresponde siempre al que ustedes van acumulando para obtener como mínimo el 80%, aunque yo espero, como he visto las estadísticas de cada uno de ustedes, que vayan completando el 100% todo. Como mínimo se pide el 80%, pero yo he visto que la mayoría está completando el 100%. Y es por eso el felicitarlos a cada uno de ustedes, el esfuerzo que están haciendo de ir completando completa cada una de las secciones o lo que corresponde en este caso a la semana. Entonces, como sugerencia, si usted ya casi está por finalizar lo que sería sección 3 en lectura, pueden pasar ya a sección 4 y comenzar ya a revisar el material que se encuentra acá. Si usted gusta, puede dejar las preguntas para la próxima semana en la medida que vamos avanzando, pero ya usted no va a acumular mucho, sino que ya para el día jueves, que igualmente los títulos corporativos se van a comunicar con usted, que ya vamos a estar a un día de la finalización, pues ustedes ya hayan finalizado todo lo que corresponde a sección 4. Este día, como siempre, tenemos un nuevo tema. Vamos a estar hablando de la herramienta de formularios de datos. Esta herramienta o este comando que se encuentra dentro de Excel, hay muchos usuarios que no lo conocen. Primero porque no se encuentra en la cinta de opciones, no se encuentra en ningún grupo y en este caso pues en ninguna pestaña, sino que debemos de irlo a buscar para poderlo tener dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Y lo colocamos dentro de lo que es la barra de acceso rápido. Para las versiones 97-2003, sí era un comando que se encontraba dentro de un grupo. Recuérdense que en esta versión no existía cinta de opciones. Entonces acá, ya cuando se cambió a la versión 2010, donde empezó a existir ya la cinta de opciones, hay algunas herramientas o algunos comandos que siempre están, pero debemos de irlos a buscar para colocarlos, ya sea en un grupo en el cual nosotros podemos nombrar dentro de nuestro libro de Excel y colocar allí estos comandos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, hay una herramienta en la cual nosotros podemos mandar a llamar más rápido cuando creamos tablas dinámicas. Igualmente ya no se encuentra como comando, sino que debemos de irlo a buscar para que nosotros podamos incorporar y realizar esas acciones que eran las que eran en versiones 97-2003. Entonces, este sería nuestro tema de este día. Ustedes lo ven acá un poco corto, pero créanme que este día pues les voy a explicar un poco de todas las formas, además de los que ya vieron el video y ya comprendieron una forma de poder, en este caso, trabajar formularios. Yo quiero enseñarles de la forma de cómo yo lo aprendí y que me ha ayudado en este caso a poderlo trabajar. Y también explicarles como un poco de los errores que nosotros también cometemos dentro de este. Voy a pasar lista, solo permítanme que voy a abrir mi libro de Excel. Acá está. Muy bien, miren, voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantar la mano o colocar en este caso dentro de lo que es el chat.
Todavía no he pasado lista tu guía. Muy bien. Inicio Alicia Margarita Recinos. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias. Brian Antonio Castro. Presente. Gracias. Carlos Alonso Valder. Presente. Gracias. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias, Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias. Gracias. Vamos a ver, Lorena Beatriz, Gustavo Urías, permítanme, Gustavo. Gracias, ya lo tengo acá. Luis Arturo Araujo. María Valeria Arévalo. Valeria. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias. Permítanme que alguien me puso acá en el chat. Gracias. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Ahorita, permítanme. Mayra Vanessa. Gracias, Mayra. Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Ala. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Presente. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguilló. Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias. Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Muy bien. Solo permítanme. Bien. Arturo. Sí, Arturo, ya se encuentra acá, no se preocupe. Ya lo coloqué acá. Aquí está ya. Liliana Beatriz Jiménez, ahorita Liliana Beatriz Jiménez, ahorita me pongo acá. Muy bien, después vuelvo a pasar lista, no se preocupe. Voy a compartir nuevamente mi presentación para poder continuar. Nos encontramos en la sesión número 12. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Ya que este tema es como un poco corto, quiero agregar una acción adicional que quiero explicarles que podemos trabajar dentro de Excel, ya que estamos o hemos venido trabajando esta semana ya con lo que sería acciones de tabla. Entonces, quiero explicarles algo que nosotros podemos trabajar dentro de Excel cuando tenemos tablas.
con información o con celdas, en este caso en blanco. Vamos a ver nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar nuestro ejercicio y por último tenemos nuestro foro de participación. Yo espero este día poder tener estos 15 minutos para que puedan todos participar en el foro. El día de ayer traté de contestarles a todos. Creo que solamente me quedaron como dos pendientes, pero este día por la mañana realicé el de contestar. Entonces, he finalizado con el foro del día de ayer. Hubieron 54 participaciones, en este caso, pues incluyendo todas las contestaciones que yo realicé. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario, con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Lamentablemente nosotros como usuarios, cuando estamos aprendiendo Excel, cometemos muchos errores y pueden ser como muy minuciosos para usted, muy pequeño, o yo lo trabajo así, o siempre lo he trabajado así. Y les voy a dar una palabra que creo que va a ser muy clave para ustedes y creo que en nuestra vida de estudio muchas veces nos decían las planas. Y entonces cuando creamos una plana o cuando estábamos haciendo una plana, si era el día de mañana, entonces él y empezamos para abajo, ¿verdad? Y después día, y después mañana. Entonces, estas mismas acciones que a veces nosotros cometemos, lo queremos también hacer en Excel. Y quiero decirles que esto es un gran error, en el cual cuando nos dan información en papel y lo vamos a copiar o vamos a digitar dentro de Excel, el realizar esta acción de irnos hacia abajo pensando nosotros que lo estamos haciendo bien es un gran error como usuario que cometemos. Nosotros dentro de Excel deberíamos de trabajar lineal, o sea que en cada fila finalizar la información que corresponde a la fila para continuar la siguiente. Pero, porque hemos aprendido que nuestro teclado solo le vamos dando Enter y se nos hace más fácil digitar Enter. Entonces, por eso lo vamos haciendo como columna hacia abajo. Pero eso no debería de pasar. ¿Pero qué pasa? ¿O por qué sucede estos errores que tenemos dentro de Excel? Porque no conocemos herramientas ocultas que están dentro de Excel que nos van a ayudar a poder trabajar mejor, pero porque no están interacciones, porque no está en ningún grupo, entonces las desconocemos. Entonces ahora vamos a trabajar la forma correcta de poder digitar dentro de una hoja de cálculo cuando tenemos una base de datos bastante grande con mucha información de una forma fácil y sencilla. Además de esto, miren, quiero enseñarles la forma de dar color en celdas en blanco. Y vengo a este tema adicional que les quiero mostrar, porque muchas veces nosotros, cuando estamos digitando y tenemos los cuadros, hay información que no nos las proporcionan en el momento. Puede suceder que todavía no están, que después nos las van a pasar. Pero cuando hay cantidad de información, ir a buscar esas celdas que están en blanco para colocar esta información nos llevaría mucho tiempo, más si son muchas columnas con información o filas. Entonces, esta opción que les quiero enseñar nos ayuda a poder localizar fácilmente esas celdas en blanco. Podemos trabajarla de dos formas. Una es en la cual yo puedo colocarle un color, que es lo que les quiero enseñar este día. Otra forma es colocar texto dentro de ella. ¿Se recuerdan que en la primera clase o en la segunda les enseñé que hay una combinación de teclas que al digitar o tener en este caso seleccionadas celdas, yo puedo digitar y automáticamente en todas las celdas se coloca la misma información? Pero en este caso yo lo que necesito es identificar más rápido esta celda. Y la forma de poderlo hacer es con la acción de celdas en blanco. Con un comando que se encuentra dentro de Excel, automáticamente nosotros podemos llegar a poder visualizar más rápido esta celda. Pero bueno, miren, el uso de herramientas de formularios de datos, a veces cuando me dicen formularios, estoy pensando en macros, porque dentro de macros podemos también crear formularios.
O también se nos viene a nuestra mente formularios de esos que llenamos en internet como encuesta, pero no. Por eso tiene la palabra de inicio herramienta de formulario, porque dentro de él, o lo que nos hace en Excel, es que es un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Dice que podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel, ya que nosotros vamos ingresando la información y yo quiero, y se recuerdan que yo ya les he pasado por medio del grupo de WhatsApp la información de todas las combinaciones de teclas. Yo espero que ustedes ya estén aprendiendo a trabajar con combinaciones de teclas. ¿Por qué? Porque si usted ya aprendió qué hace tabulación, qué hace shift, qué hace control, qué hace enter, qué hace en este caso delete, qué hace combinaciones de tecla, por ejemplo, de Windows más, Windows menos, entonces, o todas estas combinaciones son las que nos ayudan y nos facilitan y es en la construcción cuando estamos creando lo que sería la información dentro de Excel. Quiero pasar en este momento a lo que sería mi libro de Excel, que ya se los compartí. Dijimos que de ahora en adelante les iba a estar compartiendo el libro para que ustedes también puedan ir trabajando en lo que son los ejercicios que les voy mostrando acá. Acá, fíjense. Les voy a enseñar dos formas diferentes. Una en la cual ya tengo datos y voy a agregar más datos. Y otra donde quiero enseñarles, eso sigo hablando de los trucos de Excel. En el video que ustedes visualizaron en el aula virtual, el maestro explica que para poder crear formularios dentro de Excel, debemos de crear, en este caso, tablas de Excel para que pueda mandar a llamar formularios y se abra, en este caso, el recuadro. Pero quiero decirles que Excel tiene trucos también, en el cual me puede tirar una pantalla donde me está advirtiendo o puede tirar una pantalla donde me dice, no, se puede. Entonces, quiero enseñarles que ahora, con esta acción que les quiero enseñar, me va a tirar una pantalla de advertencia, pero aún así me va a dejar trabajar dentro de una tabla normal, o sea, de una tabla en la cual yo la he creado. No tengo que irme a tablas de Excel, sino que yo lo puedo hacer dentro de lo que sería una tabla normal, donde yo cuadriculé, donde yo coloqué, por ejemplo, una fórmula y yo tengo en este caso lo que sería el de ir colocando la información. Entonces, voy a eliminar ahorita esto. Y era lo que les decía. Nosotros estamos acostumbrados que cuando nos dan una hoja llena de información y quieren que la pasemos a una hoja de cálculo de Excel, empezamos a hacer esto. Y entonces se nos hace más fácil irlo digitando hacia abajo. ¿Por qué? Porque al colocar la información, doy Enter. Continúo, enter y acepta. Pero esto es un gran error. O sea, esto no quiero, si ustedes ya lo han hecho, que lo vuelvan a hacer. Porque esto les duplica, triplica el tiempo y no estamos trabajando de una forma efectiva dentro de Excel. Cuando nosotros colocamos la información acá, pónganse a imaginar, les voy a dar un ejemplo y quiero decirles así con mucha certeza, a mí me sucedió que me dieron la información y hice esto, las planas hacia abajo. Pero cuando vino mi jefe, él consideró que yo ya había hecho por lo menos unas 20 filas de información. Pero no. Vanessa había completado la primera columna. Y entonces cuando se vino a dar cuenta que yo toda esta información no la había llenado, entonces
Me dijo, está haciendo planas hacia abajo. La información se trabaja en fila. Y era porque yo reconocía la forma de trabajar formulario. No sabía en qué parte ir a buscar en este caso formulario. Y se me hizo más fácil colocar mi reglita y pasar y para abajo, colocando en este caso la información de semana. Cuando yo pude haber llenado ya 20 filas con el tiempo que tenía y haber entregado la primera información que ya querían tener en base de datos ya digitada. Entonces, para que estos errores no sucedan y para poder ir a sacar formularios, dentro de mi barra de acceso rápido, en el botón que se encuentra al final, nosotros nos vamos a las opciones de más comandos. Nosotros tenemos dos formas para irnos a esta opción o a esta ventana, yéndonos a la barra de acceso rápido o irme en este caso a archivos a opción. Pero acá tengo que decirle que voy a trabajar en la barra de acceso. Entonces acá automáticamente vean que al darle un clic a la opción de más comandos, automáticamente me lleva a la barra de acceso. ¿Qué voy a hacer acá? Yo le voy a decir que quiero ver todos los comandos. Recuérdense que hay un orden alfabético, esto no lo olvide, Excel tiene un orden alfabético. Y entonces acá, mire, empezamos con A, nos vamos hacia abajo y en este caso ya me encuentro en la letra F. Voy a ir a buscar formulario y cuando ya lo encuentro, en mi caso yo ya lo tengo acá agregado, por eso me dice la opción en este caso de agregar o quitar, yo ya lo tengo acá. Al posicionarse acá, le da la opción de agregar y automáticamente se le coloca acá. Le da aceptar y ya lo tenemos acá dentro de lo que sería nuestra barra de acceso rápido. En mi caso, con la versión que estoy trabajando, aparece de esta manera. A ustedes les va a aparecer con cuadro gris si están trabajando con versiones anteriores, donde se va a visualizar mejor los comandos que ustedes van colocando acá en la barra de acceso. Ahora bien, miren, independientemente de donde yo me encuentre, fíjense por favor, me encuentro en la fila número 11, al darle un clic a esta opción de formularios, él me está llevando a la información que tengo en esa fila. Y ustedes pueden observar acá que al desplazarme para abajo, mostrándoles un poco acá, vamos por cada una de las filas que se encuentra lo que sería la información. Yo puedo darle clic acá de nuevo, me dice que me encuentro en la fila 9 de 31 filas que tengo acá. Igualmente yo puedo eliminar en este caso la información. Si yo la elimino y quisiera restaurarla, igualmente me proporciona, puedo buscar anterior, siguiente, o si yo tengo en este caso criterios de los cuales quiero buscar información para que me aparezca acá. Yo le voy a dar en este caso nuevo, quiero que vean que la barra de desplazamiento automáticamente me lleva al final. ¿Qué sucede? Que acá me elimino el de trabajar hacia abajo. Elimino el estar y yéndome, en este caso con las teclas de cursor, que es una forma para poder irme desplazando por cada una de las columnas, o en este caso en fila, sino que yo voy colocando y veo con más claridad la información que estoy colocando dentro de esta base de datos que ya casi está completa. Entonces, fíjense. Aunque mi cursor se encuentre en la fila número 11, yo le acabo de decir que quiero nuevo y entonces acá ya me aparece en blanco para poder llenar lo que sería la información. Bueno, miren, lo voy a colocar en mayúscula, voy a colocar mi nombre acá para que ustedes puedan ver acá la información, que toda está en minúscula y puedan ver cómo se va a colocar. Voy a colocar en este caso Headland. El clan Bobby. Vamos a colocar en este caso 650. Vamos a colocar Santana. Coloquemos 26. Estamos trabajando del 2 del 2021. Esta acción de movimiento que estoy haciendo
Y por esto les decía la importancia que ustedes ya vayan reconociendo las teclas que nos ayudan o que nos facilitan a podernos mover dentro de lo que sería Excel. Y en este caso de formulario, yo estoy trabajando ahorita con tabulación. Yo no sé qué tanto ustedes pueden manejar su teclado con sus dos manos, pero en mi caso, miren, a mí me ayudó mucho un programa que se llama Mecanet, porque con él aprendí a poder tener movimiento con mis dos manos dentro del teclado. Y saber que dentro de nuestro teclado hay una línea invisible donde tenemos que saber cuál es para nuestra mano derecha e izquierda. Entonces, acá con tabulación, yo me voy moviendo acá, voy a colocar el banco y en este caso vamos a seguir la secuencia de... Bueno, vamos a colocar acá. Cuando yo he finalizado, en este caso yo puedo darle Enter. Voy a cerrar el formulario para poderme desplazar hacia abajo. Y quiero que se den cuenta, miren, que automáticamente ya tengo acá la información. Y créanme que si ustedes aprenden a trabajar con formulario, el ir llenando una base de datos va a ser lo más fácil. Ya no nos vamos a complicar en estar viendo si digité bien, porque si ustedes ven el cuadro que se abre, tiene en este caso un tamaño bastante visible para estar viendo la información que estamos colocando. Ahí nos ahorramos estar viendo los errores ortográficos, que no lo escribí bien, que puse una letra de más. Lo estamos viendo mejor a que vayamos nosotros digitando. Fíjense acá, miren, lo voy a trabajar acá. Y vean, voy a trabajar y voy a poner Mario Salazar. Y en este caso, miren, sigo trabajando con tabulación porque para mí me ayuda más fácil. Vamos a colocar en este caso acá Coach Pompi. Y en este caso 800. Pongamos en este caso San Miguel. Pongamos ahora 27 del 2 del 2021. Fíjense ahora la acción que sucede cuando yo ahora estoy digitando. Pongamos en este caso bar y 9. ¿Qué sucede? Que al hacerlo de esta manera, cuando nosotros ya tenemos un cuadro creado, fíjense, miren, ya no me está llevando mi estructura de cuadrícula. Por ejemplo, la fecha ya no me está llevando en la misma fuente y todo lo que he utilizado centrado en el texto. Entonces, si yo sigo escribiendo acá, me va a llevar en este caso la línea que se encuentra en la columna, pero no así me va a cerrar la fila. Y entonces quiere decir que al ir colocándolo de esta manera, tendré que nuevamente seleccionar cuadricular, seleccionar, por ejemplo, acá, copiar formato y pegar para que me vaya llevando la misma línea que traigo arriba. Pero si ustedes ven acá, si yo lo hago, aún así trabajándolo con tabulación, que es lo que hice con, cuando tenía formulario abierto, no me está llevando la estructura que yo quiero acá. No lo está haciendo. Y así voy a ir hacia abajo, construyendo, y puede llegar un momento en que ya no me esté copiando la misma fuente, alineación y todo lo que yo tengo arriba. Buenas noches, Wilber. Muy bien, con gusto. Con gusto, Dilcia. Yo lo hago. Nos vamos a la barra de acceso rápido. En la flecha que se encuentra al final, nos vamos a la opción de más comandos. Automáticamente, al darle clic a la barra de acceso rápido, nos lleva a barra de herramientas de acceso rápido. Acá en los comandos, yo le voy a decir que quiero ver todos los comandos. Esperamos un momento, veo la barra de desplazamiento. Cuando ya se ve un poco más pequeña, quiere decir que ya cargaron todos los comandos. Voy en orden alfabético, voy a ir a buscar en este caso la F hacia abajo y cuando ya la encuentre, voy a buscar en este caso el comando o herramienta formulario. Y cuando ya lo tengo acá, lo único que hago es darle un clic
Permítanme que ya no lo encontré. Acá está. Lo selecciono dándole un clic. Le doy acá la opción de agregar y automáticamente ya lo tengo acá. Por ejemplo, miren, acá lo voy a quitar. Entonces, ahora sí, lo selecciono, le doy la opción de agregar, ya me aparece acá. Y entonces, ahora le doy a aceptar y ya lo tenemos acá, dentro de lo que sería la barra de acceso. La diferencia con mi versión es que acá se mira muy diferente. A ustedes sí se les va a ver el comando en sí. Pero a mí se me ve como, se me ha olvidado el nombre de cómo le llama a esta nueva opción que tenemos acá. Pero a ustedes sí se les va a ver el comando, es como blanquito y creo que hasta dice ahí la opción de fórmula. Pero ya la tenemos acá. Lo único que tenemos es la opción de darle un clic y automáticamente en este caso aparece. Entonces, fíjense, cuando nosotros ya tenemos un cuadro creado, se nos facilita el ir agregando porque ya Excel ya comprendió que en la parte superior hay información. Y entonces nosotros podemos ir agregando toda la información que nosotros queramos hacia abajo. Ya vieron ustedes la diferencia de hacerlo con tabulación y lo digitando, siempre lineal, pero en algunos casos no me va a agarrar el mismo formato que tengo arriba, como lo hice en las fechas, y tampoco en este caso me va a ir cerrando mi cuadrícula, sino que así me lo voy llevando hacia abajo, de repente ya no me va a crear el formato de arriba, y entonces tengo que nuevamente volver a cuadricular, copiar formato para todo el texto. Entonces, se complica, tengo más acciones que hacer dentro de Excel cuando dentro del formulario evito todo eso. La cinta de opciones la tenemos todo. La diferencia es que si usted no la visualiza es porque tal vez la tiene debajo de la cinta de opciones. A veces, por error, por darle la opción de más comandos, se nos coloca en la parte de abajo de la cinta de opciones, así como me acaba de suceder acá. Pero volvemos a darle clic, le decimos mostrar encima de la cinta de opciones y nuevamente se nos muestra acá. Otra forma que a veces se nos oculta es esto, miren, ¿se recuerdan que ya les enseñé esta forma de pantalla? Cuando queremos ver más filas dentro de la información que estamos colocando, entonces ocultamos la cinta de opciones y ocultamos todo. Entonces, hasta que yo le dé clic acá, entonces se habilita. Esta es otra forma en la cual a veces se oculta. Pero de lo contrario, creo que tiene usted el modo en el cual se encuentra la cinta, perdón, la barra de acceso rápido abajo de la cinta de opción. Sí, no, yo le preguntaba en general sobre, creo que usted ha creado el grupo, ¿verdad? Para ingresar la parte de formularios que le aparece como grupo en la cinta de inicio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hizo eso? Ah, ya. Usted me está preguntando por esto. Sí, exacto. Miren, no lo eliminé, se me olvidó eliminar. Bueno, pero le voy a solamente enseñar porque ya veo que el tiempo se nos está yendo. Les mencionaba al inicio que teníamos dos formas en las cuales podíamos tener formular. Una era que lo podíamos colocar en la barra de acceso rápido y otra es que siempre, siempre, en la pestaña de inicio, al final, nosotros podemos crear un grupo. Entonces, yo le coloqué grupo de Ford y dentro de él coloqué, en este caso, lo que sería el comando formulario. Yo lo utilizo, entonces, yo voy a colocarlo acá. Esto es cuando nosotros, dentro de la pestaña de inicio, que es la que se nos van a colocar todos los grupos que nosotros queremos, podemos colocar en este caso el comando. Acá podría colocar también otro comando, pero yo lo he destinado solamente para fórmula. Pero no quiero que se me confunda, porque dentro de datos, acá dentro, en este caso de datos, también se agregan grupos que no están visibles. Pero al agregar estos grupos dentro que se agrega en este caso en la pestaña de datos, es muy diferente porque ellos
pertenecen a este grupo. Entonces, no vayan a pensar ustedes que por un día ya en Excel avanzado les están mostrando cómo agregar otros grupos que se encuentran dentro de lo que es la pestaña de datos, vayan a pensar que van a estar en inicio. No, en inicio se colocan solo los que nosotros creamos desde cero. Y esto se hace acá, miren, siempre en las opciones, en este caso de más comando, nos vamos a personalizar la cinta de opciones. Y acá en las pestañas, que como les mencionaba, esto nosotros lo agregamos o se agrega automáticamente en la pestaña de inicio, nosotros podemos agregar lo que sería un nuevo grupo. Acá yo le puse grupo de Form. Entonces, yo le doy clic acá a nuevo grupo, le coloco en este caso lo que sería el nombre, y ya que lo tengo acá, entonces hago la misma acción, ir a buscar el comando y agregarlo, en este caso, en el grupo que yo quiero. Ya no a la barra de acceso rápido, sino que ahora nos vamos a la opción de personalizar la cinta de opción. Agregamos un nuevo grupo, en este caso yo le coloqué el grupo de Form, y dentro de él se encuentra en este caso el comando de Form. Acá, cuando finalizamos, le damos a aceptar y automáticamente nos va a aparecer aquí. No sé si ahora esto responde su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Clelia dice, no escucho casi nada, se me va acá. Clelia, si tiene activado su cámara, puede apagarla y de esa forma tú restablece un poco más la señal. Perdón, sí, restablece mejor la señal si nuestra señal de internet está bastante baja. Dígame, René. René me dice que tiene una pregunta. La puede colocar ahí. Entonces, no sé si ha quedado claro la forma de cómo podemos trabajar formularios cuando ya tenemos una tabla de datos creada con información y queremos seguir agregando, en este caso, información. No sé si ha quedado claro. Sí, ingeniera, quedó claro. Muy bien. Fíjense acá, miren, si por ejemplo nosotros queremos agregar más información, pero no la queremos al final, sino que la queremos, por ejemplo, en la tercera fila, entonces nosotros debemos de insertar lo que sería una fila en blanco. De esa manera, entonces nosotros, vean por favor acá, miren, estoy en la tercera. Cuento acá, uno, dos, tres. Y entonces acá, voy a ponerle tabla. Voy a darle acá a Enter para que ustedes puedan visualizar. Miren, las filas en las cuales queremos llenar de información porque se van a establecer en la parte de arriba o después, en este caso, de los encabezados, lo hacemos de esta manera. Y así podemos colocar, en este caso, información. Ahora bien, miren, vamos acá. Si ya vieron el video, me vuelvo a repetir, se dieron cuenta que para crear formulario dentro de una hoja de cálculo donde no hay información, decía el profesor que debemos crearlo por medio de las opciones de tablas de Excel. Pero crear tablas de Excel es una cosa muy diferente, muy diferente. Nos complicamos a veces un poco más porque las tablas pertenecen a Excel. O sea, usted tiene que saber que Excel se adueña cuando yo creo tablas con Excel. No es lo mismo yo crear mi cuadrícula e ir creando la información que ir creando tablas de Excel. Pero yo puedo tener una tabla vacía y puedo crear formularios dentro de ella. Hay algunas opciones que no me lo va a permitir. Y es como que yo me coloco acá, le doy formularios y vean por favor el mensaje que me aparece. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccionar una celda de un rango y vuelvo a intentar. Les he mencionado muchas veces, no me voy a cansar de decir,
que para Excel los encabezados son de suma importancia. Yo coloco los encabezados, que es la primera opción que yo debo de colocar cuando voy a entregar un tablet. Y lo mismo que hacíamos ayer con filtros, que puedo estar afuera de donde tengo mi cuadrícula, pero Excel me reconoce que yo quiero un filtro y me lo coloca dentro de lo que es mi primera fila, donde están los encabezados. E igual yo puedo colocarme acá. Y vean, por favor, miren. Yo me puedo ir acá a formularios y vean ahora el mensaje muy diferente. Acá no me está diciendo que no me permite. Y es por eso que es importante leer cuando nos aparece un error. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Si selecciona varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba el texto para etiquetar el texto. Yo me voy a la primera opción que me da la solución. Donde, si yo le doy a aceptar, ahí está el formulario. Si puedo, y no es tampoco un error, ir a trabajar con tablas para que automáticamente me aparezca formulario, no teniendo información. No digo que no está bien, pero si yo quiero trabajar con Excel, con mi cuadrícula, no trabajando con tablas de Excel, sino que con mi cuadrícula, lo puedo hacer. Excel lo único que hace es tirarme una advertencia, pero si me deja continuar. Entonces acá, vean ahora, me aparece el encabezado, que es lo que Excel hace para que yo pueda ir colocando la información. Y entonces acá fácilmente puedo trabajar. Pero fíjense ahora, miren, yo tengo una columna en la cual yo necesito colocar una función, que en este caso sería promedio. En este momento la tengo habilitada. Vean, por favor, miren, me posiciono acá, puedo colocar letras o un valor numérico y igual como lo que acabamos de hacer. Voy a colocar acá, en este caso, un nombre. Déjenme acá buscar un apellido. Muy bien. Voy a colocar notas. Carlos tiene 10, 10, 10. Voy a dejar promedio. Y puedo pasar a uno nuevo. Miren, ya vino. María. En 8, 7, 10. Y yo puedo crear acá uno nuevo. Le voy a dar en este caso cerrar. Y ya tengo acá el tracción, miren. Voy a crear la función acá de estas tres notas para que me dé. Y lo voy a dejar solamente para estos dos. Fíjense, por favor, miren. Ya tengo acá la función promedio. Ya tengo acá dos personas. Me voy a ir nuevamente a formulario y vean, por favor, miren. Yo no bajé, sino que yo solamente lo hice en las dos celdas donde ya tengo valores numéricos. Pero quiero que se fijen que ahora, si yo me voy para una tercera, dentro de lo que sería la celda promedio, yo no puedo ya colocar ningún texto. Vean, por favor, ahora. Hay un apellido. A ver. Vamos a colocar acá 10, 8 y 9. Yo le doy nuevo y automáticamente tengo mi función. Cierro acá para que puedan ver. Automáticamente, miren, yo ya tengo acá mi función. Y esto es lo que nos facilita dentro del formulario. Si yo trabajo de esta manera, no tengo mi resultado. Entonces tendría que venirme para acá y desplazar hacia abajo para que me dé en todo.
En cambio, con formulario automáticamente estoy obteniendo el promedio. Y si acá tuviera más funciones que me van a determinar acá un valor, por ejemplo, si pasó, reprobó, aprobó, contar cuántos, automáticamente me lo va a hacer para todas las tareas. Cuando yo trabajo con formulario, automáticamente me lo va a crear para todo. Independientemente yo tenga más funciones acá, lo va a hacer para todo. Y va a pasar esto, miren, que yo no voy a poder colocar. ¿Por qué? Porque Excel, trabajando con herramientas de formulario, él ya sabe que ahí hay una función. Yo la coloco arriba y automáticamente él sabe que ya hay una función ahí. Ya agarró esa serie. Y ya no puedo colocar información porque él automáticamente me va a estar tirando, que para este ejemplo, lo que sería promedio. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Otra forma diferente de trabajar en este campo formulario. ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro. Gracias. Para los Todo demás, claro. gracias. ¿Y los demás qué dicen? Ingeniera, Dígame. fíjense que yo estoy intentando crear dentro del inicio, crear el grupo formulario, pero no me aparece, no sé por qué, fíjense, sino que me aparece en la cinta de opciones. Acá en la parte de arriba. Sí, lo que pasa es de que nosotros tenemos dos formas de poder crearlo. Una es, permítame. Una es creando pestaña y otro es creando grupo. Nosotros debemos de irnos a la opción de nuevo grupo, porque en nueva pestaña, entonces nos va a aparecer así como la pestaña de inicio, de insertar, pero yo no quiero pestaña, sino que yo quiero un nuevo grupo. Entonces nosotros tenemos que darle acá en la opción de nuevo grupo y automáticamente en la pestaña de inicio, al final, nos va a aparecer ya el grupo. Uno es pestaña, que son las que se encuentran en la parte superior, y otros son grupos. Gracias, Wilber. Me dice si le salió, por favor. Ahorita reviso. Muy bien. Bueno, miren, esto sería la forma diferente de poder crear en este caso lo que serían formularios dentro de Excel. Recuérdense que podemos colocarlo en la barra de acceso rápido o poder crear en este caso un grupo, ponerle el nombre que ustedes quieran. Y poder colocar en este caso acá el comando. Así, el libro lo cerramos, volvemos a abrir. Las instrucciones, queremos colocar otros comandos. Podemos quitar de ahí, de la barra de acceso rápido, formulario, porque ya lo vamos a tener acá. Cierra su libro, lo vuelve a abrir, siempre lo vamos a tener acá. Recuérdense que estas acciones se crean dentro de nuestro ordenador, de nuestra computadora, utilizando en este caso lo que sería Excel o el programa de. En otra computadora, si lo estamos utilizando, debemos de crear o realizar en este caso la misma. Pero acá nosotros tenemos dos formas para poder en este caso trabajar. Quiero explicarles rápidamente la parte de lo que sería cómo poder crear dentro de Excel lo que serían celdas en blanco. Solo déjenme pasar acá mi presentación para poderles explicar un poquito de la teoría. Dice que cuando nosotros trabajamos celdas en blanco, no estamos utilizando función, porque también está la función celdas.blanco, perdón, contar.blanco, no, sino que esto sería celdas en blanco. Dice que en ocasiones, cuando importamos datos a Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, nosotros podemos observar que estas celdas que se encuentran acá, cuando ya la tabla es bastante grande, nosotros no sabemos cómo poder introducir o saber dónde se encuentran estas celdas para colocar lo que sería la información.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice que dentro de la pestaña de inicio, en el grupo modificar, yo tengo lo que sería el comando buscar y seleccionar. Y dentro de él, miren, tenemos la opción llamada celdas en blanco, donde Excel me reconoce todas aquellas celdas del rango que Excel sabe que yo he trabajado, me proporciona o me selecciona todas aquellas celdas que se encuentran en él. Para esto mismo, voy a pasar para mi libro de Excel. Ya tengo acá el ejercicio creado. Y hay dos formas de poderlo hacer. Voy a hacer la primera. Miren, yo quiero que ustedes vean que dentro de este cuadro que tengo acá, yo he dejado la fila 1 y he dejado la columna A. Si yo lo hago de esta manera, estando en inicio, y me voy en este caso acá al grupo de edición, y le doy la opción ir a especial celdas en blanco. Quiero que vean que automáticamente, miren, me está tomando en cuenta. Perdón que no lo escribí. Seleccioné de más. Ir a especial, en este caso celdas en blanco. Vean, por favor, que lo que está haciendo es que él me toma en cuenta también la columna A y la referencia en este caso hasta donde llega mi cuadro de la fila 1. ¿Por qué hace esto Excel? Le pueden repetir, Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Todo lo que yo haya trabajado, haya dejado dos columnas, cinco filas, él las toma como celdas en blanco. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es seleccionar el cuadro. Si hemos dejado filas arriba o columnas al lado izquierdo, entonces, ahora sí, miren, al realizar en este caso la acción y colocar celdas en blanco, me selecciona solamente, miren, todas aquellas celdas donde no hay información. Pero, fíjense que yo he colocado acá dos formas. Y entonces, ¿por qué dentro de la celda tengo dos formas? Y entonces, ¿por qué me las coloca en este caso o porque me la selecciona? Porque recuerden que este es un objeto y el objeto no está dentro. Yo lo coloco dentro de la celda, pero él es movible, o sea que yo lo puedo colocar en cualquier parte. Yo le puedo colocar en este caso un color, que sea la forma que les quiero enseñar en este momento, y acá miren fácilmente, miren, esto es objeto, no está dentro. No es como un texto, un valor numérico, una fecha, una función que se encuentra dentro de la celda porque me la reconoce mi red. Pero acá no, miren, lo estoy colocando, posicionado, pero no está en este caso dentro de la celda como un valor, sino que como un objeto. Entonces, acá quiero que se den cuenta que automáticamente con esta acción, miren, nosotros podemos ir fácilmente a visualizar todas aquellas celdas donde no nos habían proporcionado la información y nosotros automáticamente colocando un color, que en este caso, como sugieren, tendría que ser bastante fuerte, y porque pensemos que nuestros datos es bastante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si queda claro esta acción de trabajar celdas en blanco. Sí, claro. Sí, quedó claro. Muy bien, miren, era importante para mí, trabajando en este caso lo que sería herramientas de formulario, donde a veces vamos a tener espacios en blanco donde todavía no se nos ha proporcionado información, que ustedes se den cuenta que podemos hacer esta acción. Seleccionar, ir a buscar estas celdas que nosotros tenemos en este caso en blanco todavía porque no tenemos la información y poderle en este caso colocar color, un color fuerte para poder saber dónde están esas celdas donde tenemos que rellenar en este caso o colocar lo que sería el. Quiero pasar en este momento ya con el tiempo que tenemos 6 minutos, voy a enviar en este momento ya la pregunta a lo que sería nuestro foro de discusión de la clase número 12. Y la pregunta dice sí, ¿para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Yo quiero que identifique y que me contesten con sus palabras
¿Para qué nos ayuda la herramienta formularios en Excel? ¿Qué es lo que nos hace o nos facilita la vida dentro de lo que sería el programa de Excel, la herramienta formularios? Tenemos en este momento 5 minutos para finalizar la clase. Espero en este caso tu respuesta. ¿Para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? ¿Qué es lo que ustedes en este momento con la clase encontraron que nos facilita, nos ayuda, nos proporciona o nos hace más fácil en este caso poder digitar información dentro de Excel? Pero yo quiero que me lo digan con sus palabras. ¿Para qué nos ayuda la herramienta formularios en Excel? Recuérdense que este tiempo que tenemos en nuestra aula virtual, si usted no ha participado este día o no ha ingresado, pues le ayuda a poder ir acumulando este porcentaje que necesita para obtener en este caso el 80% como mínimo o el 100% en nuestra aula virtual. Vamos a ver si ya tenemos acá una respuesta. Déjenme, por favor, que cargue acá. Estamos en el foro de discusión de la clase número 12. ¿Para qué nos ayuda la herramienta formulario dentro de Excel? Ya tengo dos respuestas. Diego Carpe. A ver. Así es, Brian. Sigo acá refrescando la página para poder ir leyendo sus respuestas. Pero ya tenemos 3 minutos. Muy bien, ya tengo ya 7 comentarios de ustedes. Ah, muy bien, gracias Luis. Ah, gracias Carlos. Gracias María Valeria. Excelente respuesta. Excelente respuesta, Wilber. Gracias, Dilcia. Excelente respuesta. Sigo leyendo acá sus respuestas. Eso me gusta. Miren, que me respondan con sus palabras. Esto me hace ver de que ha quedado claro la clase de este día. Vamos a ver, ya tengo acá más. Así es, Línea. Muy bien. Ajá, así es, Marianela. Igualmente nos ayuda a esta forma. Así es, Neftali. Muy bien. Lindy. Ajá, muy bien. Muy bien, Mayra.
Mayra Vanessa y Mayra Elizabeth. ¿Verdad? Los datos. Excelente respuesta. Muy bien, solo quiero nuevamente pasar lista. Ya se encuentra Alicia Margarita Restino, Clara Luz Guzmán. Aquí estoy. ¿Quién? Alicia Resinos. Alicia, ah, excelente, gracias. Ahorita pues, acá. Permítanme para poder finalizar. Ya se encuentra acá Hamilton Franklin. Sí, ¿verdad? No. Melvin Alexis Ramos. No. Silvia Verónica Martínez. Y Wilber Alexander Ramírez. Sí, presente. Ah, gracias. Muy bien, entonces voy a cargar un cuadro. Muy bien. No les quiero quitar más su tiempo. Agradezco mucho a cada uno de ustedes. Me permiten ver qué pasa. O sea. Sí, yo se la di. Esta es mi casa. Muy bien, miren, nos despedimos acá. Yo sigo respondiendo cada una de lo que son sus contestaciones. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz Bueno, noche. buenas Feliz noches. Adiós a todos. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.